¿Cagaron alguna vez? ¿Qué aprendí? Bueno, siendo corredor inmobiliario te metes en un rubro, digamos, un poquito picante en algunos aspectos y tarde o temprano alguien te va a querer cagar y hay que estar atento para que eso no te pase. Y les voy a contar dos o tres anécdotas como para que podamos dimensionar lo que puede llegar a pasar y qué pueden hacer ustedes para solucionar un potencial problema. Una vez yo tenía un local comercial en venta. Me había llegado una propiedad a través de un cliente que yo no conocía, pero como siempre corro campañas de marketing por Google, por Facebook, por Instagram, por distintos medios de comunicación. A veces me llega gente desconocida, así que no me resultó muy sospechoso. Lo que era medio raro era que la persona necesitaba vender cuanto antes la propiedad, cuanto antes. Entonces yo ponele que le había tasado el local a, digamos, 700 lucas y la persona me dice, bueno, publicaron 620, así lo vendemos rápido. ¿Por qué? Porque estoy embargado. Y el acreedor me está pidiendo que le paguen tal término, no sé qué, así que necesito 200 lucas cash para poder solucionar este problema cuanto antes. ¿Qué pasó? Publicamos la propiedad, obviamente en 620, porque yo dije, es una gran oportunidad, la persona necesita cancelar su deuda cuanto antes, lo vamos a vender en 2 segundos. Publico la propiedad y como estaba tan bien de precio, la propiedad se reserva el primer día de publicada, día en el cual todavía no me habían llegado los informes de dominio de la propiedad y los informes de inhibición del propietario. Cuando me llegan los informes, me llega el informe de inhibición, que estaba inhibido, como me había comentado que tenía una deuda y lo habían inhibido, así que esto tenía sentido con lo que me había contado el propietario, pero por otro lado me llega el informe de dominio y me dice que el propietario de la propiedad es otra persona que no es el que yo veía en la escritura que le había pedido al propietario. Cuando yo veía la escritura decía que el nombre era Juan Pérez y el informe de dominio me decía que era Roberto López el propietario. Entonces llamo a Juan Pérez y le digo, che, Juan Pérez, se acaba de reservar la propiedad porque la publicamos y el primer día se reservó y veo el informe de dominio que me acaba de llegar al día siguiente que se reservó y no sos el propietario, me figura que no sos el propietario. El propietario me dice, no sé, habrá pasado algo, llama al escribano que hizo la escritura para ver qué onda. Llamo al escribano, el escribano me dice, no, seguro que todavía no se inscribió, debe estar en proceso, no sé qué, y le digo al escribano, pero doctor, esto tiene 3 años de antigüedad la escritura que usted hizo, ¿cómo puede ser que todavía no esté inscrito? No sé. Después se llamó al teléfono y ya me pareció ridículamente improbable las historias que me estaban contando. Entonces googleo al escribano y me sale el escribano Sarasa, estafa a uno, estafa a otro, estafa a otro. Entonces, atención. Y el aprendizaje de esto lo hice hace muchos años cuando recién estaba empezando. Y lo que aprendí es que no se puede publicar la propiedad. Esto es un ejemplo, pero vamos a ver un par más. No se puede publicar una propiedad sin tener la documentación en la mano previo a publicarla, porque si el proceso de venta avanza súper rápido, vos podés quedar involucrado en algo súper turbio cuando tu intención fue totalmente buena. Si yo en este caso hubiese tenido el informe de dominio y de inhibición en la mano antes de empezar el proceso de comercialización, como siempre hacemos ahora, bueno, en ese caso ya hubiese sabido que el propietario no era propietario y que había algo rarísimo en la escritura que me estaba mostrando. Y no hubiese publicado la propiedad, la hubiese rechazado de una. Sin embargo, si hubiese sido de estos kamikaze que no piden los informes nunca, yo hubiese seguido el proceso porque tenía una escritura en original que me decía que fulano era propietario, fulano me decía que estaba inhibido, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces quizás hubiese avanzado con la operación y si hubiese avanzado me hubiese metido en un quilombo padre sobre una propiedad con un ticket bestial que si hubiese terminado en una estafa al comprador me hubiese fundido para toda la cosecha. Entonces ahí fue un caso concreto donde alguien me quiso cagar y más o menos la zafé sin quedar involucrado porque ahí al instante le devolvimos la reserva al comprador, le dijimos, mirá, como ya viste, está en un precio ridículamente bajo porque el tipo está inhibido, pero ahora tenemos este problema de papeles, esta es la escritura que tengo que me dieron, este es el informe de dominio que me está llegando, lo llamo al escribano, me dice esto, googleo al escribano, veo aquello, le explico todo al comprador, le devuelvo. Obviamente el comprador no quedó feliz, pero quedó más feliz que si hubiese seguido el proceso para adelante. Bueno, como eso, hay muchas situaciones, otra de las cuales es, por ejemplo, hace muy muy poco se cerró una venta entre un cliente comprador que llevamos nosotros a la propia y entre un cliente vendedor con el cual teníamos una autorización de venta firmada en exclusiva con el propietario por 120 días como solemos trabajar. A pesar de eso, el comprador nos saltó y no nos pagó comisión ni comprador ni vendedor e hicieron la operación entre ellos solos a pesar de que nosotros habíamos invertido un montón de guita en comercializar esa propiedad. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Podría tranquilamente ir contra ese comprador e ir contra ese vendedor porque tengo 3 pruebas súper concretas que son la autorización de venta firmada en exclusiva, una prueba de que el comprador llegó a través de Zonaprop porque me llega un avisito que a través del aviso que yo estoy pagando llega el comprador y por otro lado a cada comprador que va a ver una propiedad con nosotros le hacemos firmar una ficha de visita que teníamos firmada. Por lo tanto tengo 3 pruebas que podría reclamar que esa persona me saltó y no me pagó comisión.
En los dos casos, y este es el aprendizaje de este video que quiero compartir, en los dos casos, tanto en el del local, que el tipo me decía, estoy desesperado, necesito vender cuanto antes, y en el segundo caso, del tipo que me decía, estoy desesperado por comprar, necesito comprar cuanto antes, mostrámelo ya, no sé qué, bla, en los dos casos yo me di cuenta, desde cero, que había algo raro en la forma de actuar de las personas. O sea, te das cuenta y lo mejor que se puede hacer en esos casos es decir que no a todos los que te parezcan raros, a riesgo de que haya alguien raro que no te vaya a generar un quilombo legal ni un quilombo de que uno quiera estafar al otro o de que te quieran saltar y no te quieran pagar comisión y sigas pagando avisos al pedo, gastando plata en fotógrafos, en videos y no sé qué, cuando no vas a cobrar nada. Bueno, a riesgo de perder algún negocio verdadero, te evitas todos los quilombos 100% porque siempre que hay un quilombo potencial en el futuro, te das cuenta en el presente de que hay algo raro en la forma de actuar de los participantes, siempre. Sin embargo, a veces ves formas raras de actuar de los participantes y no hay ningún quilombo en el futuro. Pero el aprendizaje sería, si querés evitarte que te caguen, que es para mí lo más importante para actuar en este rubro inmobiliario, para actuar en el rubro inmobiliario lo más importante es asegurarte de que no vas a quebrar. ¿Por qué? Porque el rubro es tan generoso que si vos vas vendiendo de vez en cuando algo, no importa si vendés una propiedad por mes, dos por mes, tres por mes o una por trimestre, sea lo que sea que vendas, vas a facturar un montón. Sin embargo, si para facturar eso, para facturar esas tres ventas por mes, estás asumiendo el riesgo de que en algún momento caiga en algún cliente o en algún momento te caigan a vos, ese riesgo no tiene sentido que lo asumas. Lo mejor es decir que no al cliente raro que va a terminar queriendo cagarte y al cliente raro que no te va a cagar solamente raro, pero sin embargo a este le decís que no para evitarte el 100% de los que van a llegar a alguna situación que va a terminar mal para vos. Así que no asumamos el riesgo de potencialmente perder un montón de guita o quebrar o quedar involucrados en una situación de estafa donde un potencial vendedor quiere estafar a un potencial comprador. Salgamos de ahí. Y si para salir de todas esas situaciones tenemos que prender fuego o deshacer algún potencial negocio que se iba a cerrar porque te resultaba algo raro, es mucho mejor salir del negocio que ibas a cerrar porque algo había raro, para que eso es lo que te va a evitar que quedes pegado en algún quilombo en el futuro. Muchas gracias. Si le ven valor a estos videos, like y suscribirse. Nos vemos en el próximo.